Ok, explícame, Oliver, la forma que lo atracaron a usted allá en su negocio. Estaban llegando a la pollera ahí, nos iban a abrir, y ahí mismo, desde que nosotros nos desmontamos de los motores, ahí nos encañonaron. ¿En dónde fue esto? En La Piña, Cienfuegos, calle 49. ¿El negocio de ustedes de qué? De pollo. ¿A qué hora fue que ustedes llegaron allá a abrir negocio? Como las 5:30 por ahí. ¿De la mañana? Sí. ¿Y los delincuentes dónde estaban? ¿Estaban esperándolo, tú crees? Esperándolo en una casa ahí. ¿Y qué le quitaron ellos a ustedes? Celular y como 30 mil pesos. ¿En efectivo? En efectivo. En ese momento, ¿qué le dicen ellos a ustedes cuando se la acercan? No, ellos quedan callados, hermano, porque estaban encapuchados hasta... Desde arriba, encapuchados enterito. No le había ni la cara ni los ojos, hermano. ¿Qué clase de arma le vieron ustedes ahí? Pues el arma no la pudimos distinguir nadie. ¿Pero sí estaban armados? Estaban armados, sí. ¿En qué llegaron ellos, Oliver, ya? Ellos estaban a pie. ¿A pie? A pie. Ok. La delincuencia para allá, ¿cómo está? Está increíble. En ese momento también atacaron a otro muchacho por ahí. Y al otro día, los mismos chamacos atacaron a otros más. ¿Allá negocio atacaron? El mismo negocio también. ¿Qué clase de negocio los otros que atacaron allá? Otra pollera. Y los otros iban para Suirimá a trabajar. Ok. ¿El nombre tuyo completo cómo es? Odali Mercado Francisco. Ok. ¿Cuánto fue que atacaron en ese momento? ¿Cuántas personas? Eran los tres. Ok. ¿Y el negocio, cómo le llaman? Pues ya era hermano mercado. Está bien. Muchas gracias, Oliver, hermano. Y suerte. Jonás TV Show.